tal? Saludos cordiales, muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a otra edición más de nuestro programa de lucha canaria, Manos a la Arena en Los Terreros. Comenzamos esta noche pues la séptima temporada del nacimiento de este programa, allá por el año 2013, concretamente un 18 de julio pues nacía Manos a la Arena. Esta noche, 18 de octubre del año 2019, comenzamos nuestra séptima temporada y en esta ocasión pisando el terreno de la Vega de Tetir, en la isla hermana de Fuerteventura. Comienza la temporada 2019-2020 en la isla majorera con la competición Liga Cabildo Insular de Fuerteventura de primera categoría, la máxima categoría en la lucha canaria. Nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos, muy agradecidos de la isla hermana, ya que nos han abierto las puertas para que nosotros hagamos lo que nos gusta, trasladar la lucha canaria a todos los hogares de Lanzarote, que es mi isla, y como no, también a través de nuestro canal de YouTube, a todas partes del mundo mundial que llega nuestro vernáculo deporte. Pongan lápiz y papel, van a pasar por los diferentes terreros del Fuerteventura, 7 equipos que buscarán pues el objetivo de clasificarse entre los 4 primeros para intentar llegar a la gran final. 13 quedarán en el camino. Salar de Jandía, liderado por el puntala Miguel Hernández, el majorero. Club Lucha Mazorata, liderado por el puntala Eusebio Ledesma. Club Lucha Unión Antigua, liderado por el puntala Kirin González. Rosario Club de Lucha, liderado por el puntala Eliezer Gutiérrez. Club de Lucha Unión Tetir, liderado por el puntal B Oliver Gil. Club de Lucha Agrupación Unión Norte, liderado por el puntal B Cristo Hernández Callejón Sexto. Y el Club de Lucha Unión Agüimes, de la isla hermana de Gran Canaria, liderado por el puntal B Ricardo Rodríguez Medianito Cuarto. Todos esos puntales que me han escuchado decir con sus respectivos equipos los verán aquí en Biosfera Televisión cada semana en un terreno diferente de nuestra isla, en este caso de Fuerteventura. Como hemos comentado, genial el acogimiento que hemos tenido. Y para que nos ayude a comentar pues la primera luchada que les llevamos esta temporada 19-20, el Unión Tetir se va a enfrentar al Club de Lucha Unión Norte. Como he comentado, pues el Tetir con su máximo oponente, Olegida, además el puntal C, May Espino, destacado a Kilian Pérez, destacado B, Alberto Cabrera Tense, destacado C, Jonay Moreno, Alexander González, el Unión Norte pues con Cristo Hernández, Cayón Sexto, puntal C, Agustín González, Pollo de Candelaria, destacado A, Alasay Tejera, destacado B, José Antonio Santana y los conejeros, destacados C, Ángel García y Acomar Elvira, entre otros luchadores. Sin duda será una luchada que verán aquí en Biosfera Televisión. Saludamos a quien nos acompaña en esta primera retransmisión de esta temporada, que no es otro que un amigo que tiramos de teléfono y simplemente nos dijo: Barrios, cuenta conmigo. Hablo de Juan Manuel Brito, el coronel. ¿Qué tal, puntal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Barrios. Encantado. ¿Estamos bien? Muy bien, muy bien. Bueno, Juan Manuel, primera pregunta que se me ocurre. Fuerteventura, una competición de 7 equipos, invitado a la Wimes de Gran Canaria. ¿Qué espera ver, Juan Manuel Brito, de esta primera parte de la competición en la isla de Fuerteventura? Bueno, yo creo que es un paréntesis que hubo muy reciente para continuar viendo lo mismo que vimos el año pasado, un espectáculo luchístico donde tú nombraste ese elenco de puntales, ese elenco de grupos de hombres que van a conformar cada equipo, y yo creo que el espectáculo está garantizado. Efectivamente, Fuerteventura, que ha apostado por la primera categoría hace ya con 5 o 6 temporadas. La temporada pasada fue genial, fue un éxito total. De hecho, el campeón de Canarias es el Unión Antiguo, el vigente campeón de la Liga de Canarias. Creo que los mismos están y solo falta pues el espectáculo para que los aficionados sigan acudiendo a los terreros. Sí, tenemos la satisfacción, el orgullo de que los últimos 3 títulos a nivel regional están en Fuerteventura, 2 el Saladar y el último el Unión Antigua, como tú acabas de comentar. Hombre, lo que tenemos que trabajar es porque esto se siga fomentando, y se siga fomentando en todos los niveles. Es decir, tenemos que tener la lucha canaria en un lugar que le corresponde, y para eso tenemos que poner y aunar todos los esfuerzos posibles para que esto sea así. De verdad, personalmente, a mí, yo como aficionado, me da pena que la vecina hermana, tu isla, Lanzarote, no esté en una categoría, porque tiene equipos espléndidos para estar en esta categoría, y yo creo que eso le da un plus, aunque la segunda que tiene Lanzarote es una categoría muy competitiva, muy demás, pero creo que tienen equipos, tienen luchadores para estar en, han venido este año aquí a la presentación de los equipos, y yo he visto equipos que tienen gente para estar en esta misma categoría. La verdad es que me da pena, pero bueno, cada uno hace sus cosas en su isla.
nosotros te digo, en Fuerteventura estamos muy contentos, sobre todo con esto que acaba de terminar, la base. Sin base no hay equipo de primera, y nosotros siempre en Fuerteventura nos hemos caracterizado, aunque había alguna laguna, por fomentar la base en la lucha negra, que es el secreto, no hay otra. Correcto, Juan Manuel, una pregunta también que te quiero hacer. Próximamente se van a celebrar elecciones a la Federación Insular de Fuerteventura. Tú pues estás pues en una de esas planchas, un gran equipo, ya lo has publicado en las redes sociales, en Facebook. ¿Cómo afrontas, si sales, esa candidatura en la que tú estás presente? ¿Algunos proyectos que tienes en mente para que la lucha canaria mejore aquí en la isla de Fuerteventura? Bueno, con mucha ilusión, mucha ilusión. Esto es un, como dijiste tú antes, una llamada telefónica. Oye, vamos a animarnos y estar ahí. ¿Quién tiene que estar en los deportes? Alguien tiene que ver de la lucha canaria. La verdad que en este caso nos hemos aunado en un grupo bastante importante de ex luchadores, gente que estaba en la lucha canaria, incluso dentro de la propia directiva de la federación, y es lo que queremos, trabajar por la lucha canaria. Proyectos hay unos cuantos que vamos a poner en práctica, los vamos a llevar a los clubes, se los vamos a presentar, pero proyectos muy interesantes. Y yo soy de la opinión que tengo que poner énfasis, es que la lucha canaria tenemos que sacarla del folclorismo que está. No puede ser que solamente la lucha se quede aquí en los terreros y ya está, y nos vamos. Los niños de la escuela de lucha solamente terminen la primaria y se acaba la lucha, porque no hay lucha, o no hay, o hay algunos sitios puntuales, muy puntuales, que la lucha canaria en los institutos y en las universidades no exista. La lucha canaria tiene que estar en el lugar que le corresponde. La lucha canaria es un deporte que en todo el mundo ha dado espectáculo en otras luchas, en la sambo grecorromana, la shiru, el judo, y nosotros tenemos que aprovechar eso. La lucha canaria tiene que salir de este, yo le llamo folclorismo, y no es desprestigiar la lucha canaria por el folclorismo, pero es que tiene que ser algo más nuestro deporte. Juan Manuel, seguimos hablando en nuestro puesto de comentarista de lucha canaria. Un segundito, gracias, Juan Manuel. Bien, por las impresiones de nuestro invitado comentarista, José Juan Manuel Brito, el coronel. Nosotros que ya pues nos vamos hasta nuestra mesa de trabajo, les llevamos, recordamos, la primera jornada se abre la Liga Cabildo Insular de Fuerteventura de primera categoría. Se van a enfrentar el Club Lucha Unión Tetis, Club Lucha Unión Norte. No se la pierdan. Saludos telespectadores de Biosfera Televisión, seguidores de Manos a la Arena. Ya están los equipos entrando pues al terreno de la Vega de Tetir. En un primer momento lo hace el propietario de este terreno, el Club Lucha Unión Tetir, capitaneado por José Cabrera. A continuación lo hace el Club Lucha Unión Norte, capitaneado por el veterano Antonio Hernández. Nosotros, como es habitual, previos a la luchada, pues damos la formación de ambos conjuntos. Lo hará por el equipo visitante, el Club Lucha Unión Norte, los siguientes luchadores. Puntal B, Cristo Hernández, Callejón Sexto. Puntal C, Agustín González, Pollo de la Candelaria. Destacado A, Arasay Tejera. Destacado B, José Antonio Santana. Destacado C, Ángel García. Destacado C, Acomar Elvira. Luchadores sin clasificar: Antonio Hernández, Gustavo Martín, Cristian Cruz, Jay Fuller. Luchadores juveniles: Kevin Pérez, Aarón Perdomo. Mandador entrenador: Francisco de la Cruz. Bregarán por el equipo local, el Club Lucha Unión Tetir, los siguientes luchadores: Puntal B, Oliver Gil. Puntal C, May Espino. Destacado A, Kirian Pérez. Destacado B, Alberto Cabrera Tensi. Destacado C, Jonay Moreno. Destacado C, Alexander González. Luchadores sin clasificar: José Antonio Cabrera, Raico Ferrera, Ángel Robaina, Guayadeque Fernández. Luchadores juveniles: Yerobé García, Daniel González. Mandador entrenador: Alexis González. Árbitro principal de la contienda: Juan Carlos Matoso, auxiliado por Airán Mateo. Bueno, amigo Juan Manuel, ya los equipos en el terreno, una buena entrada en el terreno La Vega de Tetir, teniendo en cuenta que es un terreno bastante grande. Los luchadores ya pues en el terreno, y solo falta, amigo, que dé comienzo la luchada. Se ha demorado un poquito porque
previamente habían luchado los juveniles. Y bueno, nosotros pues presto y dispuestos para narrar lo que suceda en el terreno. Efectivamente, tú lo acabas de decir, la esencia de la lucha canaria es que el aficionado acompañe a los equipos, como estamos viendo esta noche, una entrada muy importante, y lo que veo es que son dos equipos que están deseosos de comenzar esta temporada, y creo que vamos a ver un espectáculo bueno, porque son dos equipos muy nivelados, y vamos a ver del comportamiento de los dos equipos. Correcto. Bueno, pues se procede a la alineación por la mesa de la megafonía. Siete equipos, como he comentado anteriormente, Juan Manuel, son los que van a participar. Se ha invitado al Club de Unión Güímez de Gran Canaria. Al haber solo dos equipos, el Unión Güímez y el Unión Galdar, pues el Galdar va a participar en la Liga de Cabildo de Tenerife y el Unión Güímez en la Liga de Cabildo de Fuerteventura. Creo que tanto Fuerteventura como Tenerife pues han tenido una buena predisposición para que esos dos equipos compitan con los equipos de Fuerteventura y de Tenerife. Yo creo que es un valor añadido, a estas dos ligas tan competitivas como es la de Fuerteventura y la de Tenerife, que estos dos equipos de Gran Canaria participen cada uno en una de las ligas. Algo que vamos a disfrutar todos los majoreros de ver ese equipo de Gran Canaria, la Güímez, y luego los de Tenerife tienen también ver en un equipo como el Galdar. Yo creo que vamos a ver un gran espectáculo como se vio el año pasado, y bueno, a priori sobre el papel sabemos que los tres equipos más destacados son los tres Centro Sur, pero nada podemos decir porque esto, como vemos, tenemos unos puntales muy destacados de ambos equipos, y el Agüímez también tiene que contar. Correcto, también decir que el Aridane de La Palma, la Isla Bonita, va a participar también en la Liga de Tenerife, también el único equipo que hay en La Palma. Y bueno, cuando finalicen las competiciones insulares de las Ligas Cabildo, pues está previsto celebrarse de nuevo una temporada más la Liga de Canarias, que organiza la Federación Nacional de Lucha Canaria, donde fue todo un éxito la pasada temporada. Sí, no tuvimos sino que ver la entrada en todos los terreros y esa gran final que pudimos disfrutar en Agüime, donde fue un espectáculo increíble. Estas son de las luchas que pasarán a la historia de nuestro deporte, porque ver esas dos aficiones con el comportamiento tan serio pero tan metido con sus propios equipos, y el respeto, el disfrute, el espectáculo que dieron, porque fue incluso de menos a más. Normalmente en la lucha canaria el espectáculo lo da la cola, pero esta final fue de menos a más, los puntales se vaciaron. Es decir, eso es lo que hace afición, y espero que toda esta competición sea en ese nivel. Bien, pues nosotros en unos segunditos pues entramos ya con la luchada. Bien, pues va a comenzar la luchada. Se abre la temporada en la Isla Hermana de Fuerteventura, de primera categoría en el terrero, pues luchadores de la categoría juvenil, amigo Juan Manuel. Lo hace por este día Daniel González, le hace frente por el Unión Norte Kevin Pérez, que se adjudica la primera por la vía rápida. El luchador sí, fue un medio vacío, la verdad es que eso es lo que esperamos, de la cola del equipo, que es lo que tiene que dar espectáculo. Correcto, pues en el terreno vemos en su primera grada a Yanubé García, lo hace por Escrucha en un tetir, a Aarón Perdomo lo hace por Escrucha en un norte, también categoría juvenil, los dos luchadores. Decir que el luchador del tetir pues viene pues del equipo Gran Canario Santa Rita, un buen luchador juvenil, que bueno, vimos en la luchada juvenil que podía con los luchadores del Unión Norte. Sí, El luchador del Unión Norte tiene un vacío, es una media cadera, efectivamente, él está ejecutando, que la lleva con bastante seguridad, suelta el brazo de la espalda y parece ser que le funciona, porque ya lo vimos antes en la lucha juvenil y le funciona. Es un luchador muy a tener en cuenta. Efectivamente, también para la competición juvenil de Fuerteventura, creo que el Unión Tetir ha hecho un buen fichaje para poder competir en la liga de juveniles. Ahí intentaba sacón de sobaco, intentaba combinar un garabato o burra, llamada aquí en la isla, sí, de Fuerteventura es burra. Y de nuevo pues en posición de brega. Los juveniles, siempre lo he comentado yo, los cadetes deben de ir a luchar, ¿no? No. Sí, mira, ahí está. Efectivamente. Ahí está con media cadera, Yerobé. Tiene García. Mucha confianza en esa luchada, ¿eh? Se impone la primera a Aarón Perdomo.
Pues en el terreno vemos a un buen luchador este día ya, de la media, José Antonio Cabrera. Le hace frente por el Unión Norte, Cristian Cruz. José Antonio Cabrera, un luchador estilista. Sinceramente, me gusta cómo lucha porque es un luchador técnico y veremos lo que sucede frente al luchador del norte. Mucha técnica hay ahí, mucha técnica. Y el luchador del norte también es un hombre que se defiende muy bien. Lo vi en la lucha presentación el otro día, me gustó mucho. Y yo creo que nos pueden dar un buen rato de lucha. Es verdad que se estudiarán y porque se conocen además, pero creo que sí, que vamos a ver una buena agarrada. Bien, pues el colegiado Juan Carlos Matoso pues le separa y nuevamente van a reanudar esta primera agarrada en el centro del terrero. Luchada que les estamos llevando a través de Biosfera Televisión desde la isla de Hermana de Fuerteventura, concretamente desde el terrero La Vega de Tetil, luchada de primera categoría, primera jornada, competición Liga Cabildo de Fuerteventura de primera categoría, temporada 2019-2020. Pues llegan fuera de los límites del terrero, tal vez un poco encontrados ambos luchadores. Sí, porque digo, se conocen y también luchan los dos un poquito por debajo y no es fácil, no es fácil. La decisión de uno u otro le puede llevar incluso a tierra porque el otro se conocen perfectamente y es lo que están intentando, no enseñar sus cartas desde un principio. Pues, amonestados ambos luchadores por pasividad en la brega. De momento pues no se derriban, el tiempo que transcurre. Suponemos que el colegiado pues lleve el cronómetro porque vemos el electrónico que está parado, no está funcionando. Por lo tanto, Juan Carlos Matoso pues llevará el tiempo de brega. Es amonestado ahora por mala posición de la cabeza el luchador del Unión Norte, Cristian Cruz. ¿Cómo viste la amonestación? Bueno, la forzó. El luchador de Tetir forzó porque se fue, como digo yo, robando el hombro, metiéndose debajo del otro, pues como le tenía la espalda muy bien trincada, el otro intentaba zafarse con, ayudándose con la cabeza. Una amonestación, yo creo que también fue correcta. Bien, pues el tiempo, sinceramente, no sabemos realmente el tiempo que resta de esta primera agarrada. No debe quedar mucho porque ya llevan pues un poquito en el terrero. Y ha acumulado amortizaciones el luchador del Unión Norte, Cristian Cruz. Debe de, como mínimo, pues, intentar buscar el empate a las amortizaciones. Efectivamente, a la hora del luchador del Tetir no se va a mover porque le favorecen las amortizaciones, porque en una tercera ya quedaría eliminado el luchador del Norte. Y es lo que está intentando. Eso va en detrimento del espectáculo. Pero claro, también es verdad que ellos dicen un punto, pues un punto. Y es lo que están intentando, amarrar ese punto. Correcto, pues de nuevo reanudando esta primera agarrada. Bueno, una agarradita de verdad un poco lucida. Intenta media cadera a Cristian Cruz. Atención, que contrea con la misma mano que tenía media cadera. José Antonio Cabrera se adjudica la primera a su favor. Efectivamente, el Unión Norte ataca por una media cadera que luego aprovechó el de Tetir para vaciarle por la misma lucha. Pues con la primera a favor lo hace por el Culucha Unión Norte en su segunda agarrada, Kevin Pérez. Daniel González lo hace por el Culucha Unión Tetir. Puede subir el primer punto el equipo visitante, el Unión Norte, en este momento lo consigue. Es Kevin Pérez quien da la segunda a Daniel Cruz. Marcador, Unión Tetir 0, Unión Norte 1. Le contrarió la pardelera perfectamente. La envergadura ya tenía más el luchador del norte que el de Tetir y le fue prácticamente fácil partir esa pardelera. Segunda agarrada con la primera a favor, lo hace por el Club Unión Tetir, Jerobé García, para hacer de frente por el Club Unión Norte, Aarón Perdomo. ¿Podría conseguir el empate el Tetir, amigo Juan Manuel? Vamos a intentarlo, yo creo que sí, que el juvenil es un chico seguro. Y ahí está, muy bien, lo tiene, muy bien subido. Y arena. Muy seguro. Espectacular, Jerobé García, con una bonita cadera, tal vez intentó burra. Ocango, el luchador del norte, y contrajo con una bonita cadera Jerobé y consigue el empate a uno en el marcador. Perfecta ejecución. Segunda agarrada con la primera a favor, Antonio Cabrera, Unión Tetir, Cristian Cruz por el Club Lucha Unión Norte. Acumula una amortización el luchador del Unión Tetir, dos el luchador del Unión Norte. Ahí se inicia ya este segundo enfrentamiento.
donde Cristian Cruz pues debe nuevamente intentarlo. No lo tendrá fácil. José Antonio tiene una posición bastante bajita, amarrando con la mano en la espalda. Tiene todo a favor ahora. El que tiene que arriesgar en todos los sentidos es el luchador norte, ya que le superan amonestaciones y una lucha en contra. Bien, pues no hay lucha, pueden caer amonestaciones en estos momentos. Amonestación para ambos luchadores. 3 amonestaciones para Cristian, 2 para José Antonio. Y Cristian más complicado aún. 3 amonestaciones y una lucha en contra. Está obligado y no entendemos la pasividad. Y así aprovecha. Muy buena. Pues ahí lo intenta y lo consigue. Con media cadera, Cristian Cruz consigue el empate a lucha. Lo veremos en la tercera y definitiva agarrada. Insistió el luchador del norte y consiguió su premio. Efectivamente, la media cadera le insistió, estaba perdido y dio su fruto la lucha. Continúa en brega por el Crucha 1 Norte, el juvenil Kevin Pérez. Para hacerle frente por el Crucha en un tetí lo hace Ángel Robaina, luchador senior sin clasificación, que se enfrenta pues al juvenil Kevin Pérez. Veremos lo que va a suceder en este primer enfrentamiento. Un luchador veterano ya senior frente a un juvenil. Es un hombre que bastante seguro también, el luchador del Tetir, y creemos que no va a tener dificultad en frente al juvenil del norte. Bien, pues intentó un pero vacío. La posición es muy buena también, la del chico del norte, ¿eh? Efectivamente, ahí está la bonita arena. Espectacular, impresionante, fantástico. Kevin Pérez, como con una bonita partelera en tierra con Ángel Roina. Espectacular lucha, espectacular. En su primera agarrada, Jerome. Tiene una brega por el Crucha Unión Tetir, el juvenil Jerome García. Para hacer frente por el Crucha Norte lo hace Jay Fuller. Luchador extranjero que milita en la Unión Norte. Unión Norte, lo vi luchando el pasado domingo y me gustó muchísimo. Va a luchar en todo momento desde que salta al terreno, como lo estamos viendo ya, ataca al contrario. Una posición envidiable, robando el hombro en todo momento. Y de verdad me gustó mucho en la luchada de presentación de la Unión Norte el pasado domingo. Bien, pues ahí están los luchadores pues intentando de validarse. Y es Jay Fuller. Muy bonita esta agarrada, amigo. Con la mano en la espalda, pues entró con esa potencia, metió el cuadril, lo llevó a la arena y se adjudica la primera, se fue. Efectivamente, una lucha muy bien a partir de una posición envidiable, robando el hombro muy bien y una atravesada espectacular. José Antonio Cabrera con 2 contestaciones. Cristo Cruz con 3. Pues está el tercer enfrentamiento con empate a lucha, lo hace por el Crucha Unión Tetí, José Antonio Cabrera. Le hace frente por el club de lucha Unión Norte, Cristian Cruz. Acumula 3 amonestaciones Cristian Cruz, 2 José Antonio Cabrera. De nuevo está obligado Cristian a ir a por el luchador Tetir, porque le superan amonestaciones y están empatados a lucha. Y creemos que va a ser lo mismo de antes. Va a intentar colocarlo para arriesgadamente ir a por él. Bien, pues ahí está intentándolo Cristian Cruz. Intenta contrarrestar José Antonio Cabrera y a la arena. ¿Cómo mete esa pierna? Entre las entrepiernas de Cristian Cruz. Creo que hemos visto 3 bonitas agarradas, amigos. Sí, la verdad disputadas, es que sí. Y se muy llevó, disputada. Pues, en este caso, el gato al agua, José Antonio Cabrera. Efectivamente, le aprovechó esa media cadera que le iba a echar hacia adelante. Y el luchador te tiene el ganchillo por dentro, pues con toda la fuerza que el luchador norte hacía, cayó con su propia lucha. Cuando nos vamos al segundo enfrentamiento con la primera a favor del juvenil del Club Unión Norte, Kevin Pérez, frente al luchador senior del Unión Tetir, Ángel Robaina, quien pues intentará buscar el empate a lucha. El juvenil sorprendió a Robaina y con una muy buena lucha, y ahora Robaina está obligado a ir a por él. Y en eso también el juvenil puede tener la ventaja de aprovechar y contrear, porque además es un buen contrista. Amonestado ambos luchadores por pasividad en la brega. Bueno, pues saludamos ya a las personas que nos están viendo, como son pues nuestra amiga Elena Ramón Chávez. Muy contento, Elena, muy
agradecido de la Isla Hermana de Fuerteventura a mi amigo Adrián Ramos y a todas las personas que nos están viendo a través de nuestro perfil de Facebook Manos de Arena. Pues consigue el empate a lucha Ángel Robaina sobre el juvenil. Sí, Robaina la levantada con media ganchillo por fuera, una media atravesada, perfectamente ejecutada y dio en tierra con el luchador norte. La segunda agarrada con la primera a favor, lo hace por el Trujillo Norte, Jay Fuller, para hacer de frente por el Trujillo Norte, tiene juvenil, Yerwe García, quien a toques de pito, amigo, amagó el sacón de sobaco y entró con ese ganchillo y lleva la arena a Jay Fuller. Muy perfectamente, bonita, perfectamente ejecutada. Estamos disfrutando de una buena agarrada y están dando lo que todo el mundo y toda la afición deseamos, ver espectáculo y ver espectáculo desde un principio a fin en esta luchada. Bueno, pues en su dio José Antonio Cabrera frente al luchador del Unión Norte, Gustavo Martín, en su primera agarrada. Y bueno, veremos si José puede con el luchador del Unión Norte, un luchador pues. Es un hombre que ya lo sacan, el norte ya con lo pone. Buenas condiciones físicas. Ya, sí, efectivamente. Ya es un hombre que tienen que ir sacando gente de peso, gente de poquito más de talla, para intentar que no se vaya a la lucha. Con cogida de muslo luchador del Unión Norte, se defiende José Antonio Cabrera, insiste el luchador del norte y aguantó el ataque José Antonio Cabrera. Como decíamos antes, también son encontrados, son dos luchadores de posición baja, sobre todo el luchador del norte, que desde abajo que intenta ahora la cadera. Bueno, pues la verdad que una caída bastante justita, amigo. El colegiado va a consultar con su auxiliar, veremos el veredicto, pero fue una caída ahí bastante justita. Si la ha revuelto tampoco pasaría nada, pero bueno, se la adjudica al luchador del Unión Norte. Una lucha bastante justa y... Y el colegiado auxiliar que estaba bien situado, pues decantó. Después, en su tercera gala de empatada lucha, lo hace por el Crucha en un tetir Ángel Robaina, para hacerle frente por el Crucha Unión Norte. Lo hace el juvenil Kevin Pérez. Veremos qué luchador queda en pie, qué luchador va a la arena. Lo que estábamos convencidos que van a derribarse, van a llevarse a la arena. Y saludamos, como no, a Manuel García Deni. Desde aquí, desde Mar de Arena, le mandamos un abrazo. Porque está pasando pues un momento malo el fallecimiento de su hermana, un seguidor también de nuestro programa de Manos a la Arena. Pues venció, luchador juvenil Ángel Robaina. Juvenil nos dio una demostración de que va a luchar y es un chico que tiene mucho futuro en la lucha canaria. Por supuesto, la contrapartelera fue espectacular, una ejecución muy limpia pero muy espectacular. Pues en su tercera grada con empate a lucha, lo hace por Escrucha Unión Tetir, el juvenil Yerobé García, para hacerle frente por Escrucha Unión Norte, lo hace Jay Fuller. La lucha de momento bastante bonita, amigo. Efectivamente. Coronel, entretenida. Entretenida, la afición está disfrutando, vemos una gran entrada, la verdad que estoy maravillado. Una entrada espectacular. Y estamos disfrutando, un buen espectáculo. Bien, pues ahí está el tercer enfrentamiento. Del juvenil del Unión Tetir, Yerobé García, del luchador senior Jay Fuller del Unión Norte. Una posición envidiable el luchador norte, Fuller. Pero que el juvenil del Tetir pues tiene unas condiciones muy buenas también para frenar los ataques de Fuller. Ahí va por intento de media cadera, pero la posición de Fuller es envidiable. Muy buen. Pues espectacular. Jerobé García ha sumado 2 puntos para su equipo, ha derribado 2 rivales, un luchador que va a gustar bastante aquí en Fuerteventura. Yo también lo vi en la presentación y me gustó muchísimo. Esto quiere decir que nuestro deporte, la lucha canaria, cada vez se va internacionalizando más. Y eso tenemos que aprovecharlo. Y entonces, un espectáculo como este hombre que dio una
contra de cadera espectacular, aprovechando el envite del luchador, que es muy bueno el juvenil de este TIR, pues nos brindó otra gran agarrada. Bien, pues nos vamos al enfrentamiento nuevamente que disputa José Antonio Cabrera frente a Cristian, perdón, al luchador de la Unión Norte, Gustavo Martín. Se adjudicaba la primera al luchador de la Unión Norte, por lo tanto tiene que José Antonio Cabrera pues buscar el empate a lucha. Sí, no lo que estamos viendo es que están arriesgando, y es que es lo bonito de la lucha, dar espectáculo y arriesgando a sumar puntos para su club. El TETIR se le ha ido bastante bien al norte, tenía un 4-1, y el norte ahora mismo pues ya pone gente de mayor calibre en las sillas, y porque la diferencia ya es bastante importante. Bueno, no sé si nos escuchan mejor ahora a través de Facebook, nos hemos puesto los cascos del teléfono móvil, porque claro, estamos locutando para Biosfera Televisión, intentamos de que también esto nos escuche a través de Facebook. Ahí está el luchador del norte que tiene pues amarrado a José Cabrera, que ha amonestado creo que correctamente el luchador del norte. Efectivamente. Infracción por parte del luchador norte le llevó a cometer la amonestación y el árbitro invitó a separarse para volver a bregar de nuevo. Bien, pues ahí están de nuevo ambos luchadores. Un Unión Norte que pues sale en primera categoría. La temporada pasada lo hacía en la segunda categoría. Ha apostado por la primera con hombres como Callejón, Cristo Hernández, como Arasay, José Antonio Santana, el propio Pollo de la Candelaria. Creo que un equipo con luchadores que van al ataque, que es importante. Efectivamente, hombre. Son luchadores, tres luchadores que tú has nombrado, que hay que tenerlos muy en cuenta en todas las luchadas, porque son gente de mucha valía. Bueno, pues José Antonio Cabrera consigue el empate a lucha frente a Gustavo Martín. Los veremos en la tercera y definitiva agarrada. Sí, una burrita rastrera, y rompió la verticalidad del luchador norte y llevó en tierra con él. Pues ahí vemos a uno ya de los destacados del Unión Norte, el conejero Ángel García, será el rival de Ángel Robaina, que continúa en brega. Ángel García, hijo pues de uno de los luchadores importantes de la época, como su padre Ángel García, y que ha cambiado de aire, una experiencia nueva para el luchador conejero, el competir en una liga de primera categoría. Creo que es importante, ¿no?, para la superación, aparte de que es un luchador que lleva muy poquito tiempo luchando, apenas una temporada, creo que ni siquiera llega a la temporada, y un hombre que ha sido destacado desde que empezó a luchar, ¿no? Nos comentaba su hermano periodista, el amigo Manolo García Denis, que su padre también lo clasificaron desde que pasó a senior. Ahí está Ángel y a la arena, intentaba burra a Robaina, encontré a Ángel García con cadera. ¿Conociste a Ángel García, supongo? Conocí a Ángel García, un gran luchador, y este chico, su hijo, pues es un hombre que tiene una posición envidiable, una posición metido dentro, robando el hombro, y esa media cadera demostró cómo se saca un hombre de abajo para arriba y se gira a la derecha para que dar en tierra con él en la arena. Bien, pues vemos en el terreno a otro de los destacados del Unión Norte, otro conejero, a Comar Elvira, que es el rival de Ángel, perdón, de el luchador del Unión Tetide, Raico Ferrera. A Comar Elvira, pues también el hombre quiere probar experiencia, militaba la pasada temporada en el Unión Surtía y ficha en el Unión Norte de Fuerteventura. También un hombre joven, un hombre fuerte, un hombre con unas condiciones físicas bastante importantes para superarse en este mundo de la lucha canaria. Por supuesto, venir de una segunda categoría como es la que se hace en Lanzarote a una primera categoría en Fuerteventura, con el nivel de puntales que tenemos, pues para ellos es un aliciente importantísimo, y seguramente no es que aprendan de la lucha, sino que van a disfrutar de ella, y porque vienen a dar espectáculo, y son luchadores que, estando en dos equipos de este nivel, seguramente que aprenderán mucho, seguramente que será una experiencia increíble para ellos, y yo les deseo toda la suerte del mundo.
Bueno, pues de momento no hay lucha, pueden caer amonestaciones, son dos hombres bastante fuertes. El luchador del norte, pues destacado C, y el luchador del Tetir, luchador sin clasificar. Sí, están los dos intentando desestabilizarse, porque son prácticamente la misma estatura, dos hombres, como dices, muy anchos, y están intentando con pequeños traspiés, intentando la desestabilización para entrarle, pues de algún, a lo mejor de un ganchillo, una media cadera, que es la más que hemos visto esta noche, pero partiendo desde esa posición enfrentada que tiene, porque son hombres bastante, bastante encontrados también, prácticamente son de la misma estatura, de la misma anchura, y creo que son hombres que van a tener problemas para tirarse. Bien, pues parece que hay problemas en el agarre. Juan Carlos Matos, un árbitro ya curtido, ¿no? Un árbitro con mucha experiencia, pero bueno, siempre la labor arbitral es difícil, y siempre digo yo, amigo, que si los luchadores colaboran, el árbitro pues lo tiene más fácil, ¿no? Siempre lo he dicho, que la lucha canaria no es difícil pitarla porque hay un reglamento, como todos, en todos los deportes. La dificultad aparece cuando el luchador pues no colabora lo suficiente. Errores pues te pueden tener cualquier árbitro con cualquier deporte, pero vamos a intentar eso, aunar esfuerzos y ponerlo lo más fácil posible, porque después los problemas que tenga el árbitro repercute en el espectáculo, y el aficionado quiere venir a ver espectáculo y no quiere venir a ver errores arbitrales. Después finalizó en separada la ganada entre Comar Elvira y Raico Ferreira. Nos vamos a la tercera agarrada con empate a lucha. Lo hace por el Club Unión Tetí de José Antonio Cabrera. Le hace frente por el Club Unión Norte Gustavo Martín. Veremos, amigo, quién se derriba. Creo que no va a haber separada. Creo que se van a derribar. Espero no equivocar. Probablemente. Salieron ya desde un principio a luchar, como han hecho todos las parejas que se han enfrentado. Llevan un ritmo bastante bueno de lucha. Y alguna separada habrá, como la que acabamos de ver, pero creo que prima aquí la técnica para darnos alegría de todo, para intentar darle a esta afición que se congrega hoy aquí en el campo de Tetir una muy buena entrada, darle un espectáculo como el que se está dando. Yo creo que es un buen comienzo de liga el que estamos teniendo, y creo que esto es muy bueno para la lucha canaria en general y particular para esta liga de Fuerteventura. Bien, pues ahí están de nuevo. Ahí intenta desequilibrar a José Antonio Cabrera. Con el pie del agarre pantalón al luchador del Unión Norte, Gustavo Martín. Se puede aprovechar la situación José Antonio y a la arena. Aprovechó José Antonio. Bueno, pues con la mano de la camisa, pues lo amagó de sacó y lo empujó hacia detrás y lo lleva a la arena. Y se va del Tetir en 5-1 a su favor, amigo. Efectivamente, en una distancia muy considerable, muy considerable. El norte, creo que van a intentar ya sacar gente de peso, aunque ya tienen dos, pero creo que se le está poniendo bastante cuesta arriba. Bien, pues segunda grada con la primera favor, lo hace por el Club Unión Norte, el destacado C, Ángel García. Le hace frente por el Club Unión Tetir, Ángel Robaina. Ambos luchadores pues con el nombre de Ángel. Ángel, el destacado C, pues con la primera favor, intenta cadera nuevamente y a la arena. Explosividad con potencia, la mano en la espalda. Ángel García con cadera completa, luego seguida, fuera de brega. Ángel Robaina. Además, recorta diferencias el Unión Norte, marcador Unión Tetir 5, Unión Norte 2. Ángel García, una lucha ejecutada a la perfección. Entrar dentro sin flojar los brazos y dar media vuelta hacia la derecha, girarse hacia la derecha. Una media cadera espectacular. Segunda agarrada con la primera separada para ambos luchadores. Lo hace por el Club Unión Tetir Raico Ferreira. Para hacer de frente por el Club Unión Norte lo hace el destacado sea Comar Elvira. Acumula ambos luchadores, creo, si no me equivoco, una amonestación, si no me equivoco. Y el Tetir ya va a poner en brega pues a otro luchador explosivo, como es Alexander González, destacado C. Un chaval que ha ido en proyección, un chaval que gusta, que va al ataque y bueno. Ahí no se guarda nada, él desde que sale al terrero es, como dices tú, explosivo al máximo. Salta y vamos, a luchar arriba abajo
y eso es un espectáculo de luchador. Bien, pues ahí está la agarrada ya servida, el segundo enfrentamiento con la primera separada. Veremos si se derriban. De momento la lucha dominada por el equipo que entrena Alexis González, mandador y presidente de la Unión Tetir. Amigo, donde los haya, un hombre que siempre nos ha abierto las puertas de su terrero para que nosotros vengamos a hacer este trabajo para todas las personas, amigo coronel, que no pueden acudir a los terreros por diferentes motivos, por enfermedad, por la gente que está en los hospitales. Y creo que Manuel Arena está muy agradecido de la isla de Fuerteventura, que nos han abierto las puertas para que nosotros podamos trasladar la lucha canaria a la isla vecina, ¿no? Tengo que felicitarte, Barrera, porque la labor que tú haces, como en otros medios de comunicación, como tú dices, llevarle la lucha, su deporte a la gente que ya no puede salir de su casa por distintos medios, que entres en su casa con este deporte, con estas luchadas, pues solamente ellos que la ven son los que saben cómo disfrutan de un espectáculo. Y por eso tengo que felicitarte a ti y a todos los medios de comunicación que trabajan en pro de la lucha canaria en general, pero especialmente de esas personas que ya no pueden estar en los terreros. Bien, pues creo que ha sido una garadita bastante lucida de cara al espectador. El punto, si lo suma el norte, pues iría al 6, Tetis iría el punto número 3. Pero bueno, hablamos que a comer un destacado C, y Raico pues es un hombre fuerte también, de unas condiciones muy buenas, y de momento pues no puede destacado C con Raico. Está siendo una lucha bastante encontrada, por lo que decían en la primera agarrada, son dos hombres de la misma talla, dos hombres que no van a arriesgar, por lo que yo estoy viendo, no van a arriesgar, y aquí sale perjudicado el norte porque va a perder un hombre que le puede echar una mano, y estamos viendo que no puede entrarle porque además el Tetir también, quitando un hombre como él, pues se conforma, yo creo, con eliminarlo, porque la ventaja le favorece. Bueno, pues solo restan 9 segundos de esta segunda agarrada y no se han derribado. Pequeños amagos por ambos luchadores, pero sin llegar a derribarse. Está obligado el luchador del norte a arriesgar un poquito más, porque es un hombre que le hace falta al norte, que le puede seguir echando una mano, y por la diferencia en el marcador. Pero claro, eso él es el que tiene que hacerlo, decidirlo, su equipo, y ahí está intentándolo. El destacado C del norte con Burro por fuera, intenta el ganchillo, intenta nuevamente, tal vez rozando la pasividad, tiempo reglamentario. Creo que ese ímpetu tenía que haberlo hecho faltando 30 segundos. Podía haber sacado la aportación. Seguro. Esa es la picardía que tiene que tener el luchador. Si tú tienes claro que vas a quedar y que vas a ser perjudicado, pues hay que arriesgar antes. Y como bien dices tú, Barrera, en la amonestación estoy seguro que hubiese saltado ese son 10 segundos antes que lo hubiese iniciado. La amonestación se la lleva el Tetir. Y no sé, por el fondo físico, por lo que fuese, no fue capaz de ejecutarla antes, pero creo que fue muy tarde cuando inició ese ataque para intentar desestabilizar e intentar buscar la amonestación. Claro. Bien, pues continuamos con la luchada. El Unión Norte pues va a poner en brega pues a uno de los destacados de la puntalía, el gran canario Arasay Tejera, destacado A, que será el rival de Guayadique Fernández, que lo vemos en el centro del terrero. Creo que pues no va a tener rival Arasay. Nosotros tenemos que también, pues evidentemente, estar con todos los luchadores, ¿no? Pero bueno, la categoría de Arasay, sí, es muy superior a Guayadique. Efectivamente, la categoría es evidente sobre el papel. Otra cosa que la lucha canaria, si tiene lo bonito que tiene, además lo dice el himno, el grande perdido, el chico ganó. Es decir, sobre el papel es muy superior. Pero bueno, este es el espectáculo de la lucha canaria. Vamos a ver cómo se da. A priori no tiene por qué tener ningún problema para dar en tierra con el luchador de Tetir. Bien, pues está ese primer enfrentamiento. Guayadique Fernández, Unión Tetir. Arasay Tejera, destacado A, Unión Norte, con toque para atrás. Se impone el luchador del Unión Norte, equipo que entrena mi amigo Francisco de la Cruz Pancho,
Por cierto, Pancho, que bueno, se enfrenta a su equipo prácticamente de toda la vida, el Tetir, amigo. Efectivamente, efectivamente. Esa es una... La verdad que no es fácil, no es fácil cuando te encuentres enfrente a tu equipo. Pero bueno, esto es el deporte. Un día estás en un equipo y al otro estás en el otro, un año. Atención, atención Ángel García, que se va al muslo y a la arena José Cabrera, que reaparecía para hacer de frente al destacado Ángel García. Ángel García, estoy convencido de que va a causar sensaciones aquí en Fuerteventura. No, es un chaval que va a luchar, sí. Y bueno, es lo que la afición quiere, ¿no? Que efectivamente, se entregue en el terreno. Yo lo vi en la presentación, me gustó muchísimo. Un chaval que tiene una postura increíble, una colocación inmejorable. Y además que tiene luchas muy importantes, toque por dentro, toque para atrás, medias caderas. Es decir, pero desde la posición, como digo yo, de robar el hombro, del hombro metido ahí en el pecho o en el estómago del contrario, eso hace muchísimo daño. Bueno, Juan Manuel, en cuanto a la liga, hablamos un poquito, ¿por qué no? Porque la conoces de otras islas. Segunda categoría, por ejemplo, Lanzarote, tiene unos 6 equipos bastante parejitos. ¿Qué opinas al respecto de la competición conejera? ¿Se ve una buena competición? ¿Crees que es una buena liga? ¿En Fuerteventura te refieres? Lanzarote, la segunda categoría. Lanzarote, yo digo que yo he visto los equipos, varios de los equipos luchando de segunda categoría, y Lanzarote tiene una primera categoría. Una primera categoría. Los equipos de media tienen equipos para estar en primera, luchando con estos equipos aquí de primera categoría. Bueno, nosotros hemos cometido un error, pedimos disculpas a toda nuestra afición, nuestra audiencia, telespectadores, ya que el luchador que caía antes, si no me equivoco, era Yerobé, el juvenil. Era el que juvenil, está en el terreno, sí, es José Cabrera, sí, que se está enfrentando a Agustín González, Pollo de la Candelaria, apuntarse, que defiende los colores en esta temporada 19-20 de la Unión Norte de Fuerteventura. Otro luchador de espectáculo, otro gran puntal. El Pollo de la Candelaria. Mira, Candelaria es un hombre que hay que tenerlo en cuenta, un hombre que también tiene una posición bastante baja y ataca desde ahí, ataca muy bien desde ahí, entonces no es fácil sacarlo. Ahí está, mira, ahí lo vemos debajo, va robando el hombro y bueno, no es fácil defenderse de unos ataques así tan fuertes desde una posición tan baja. Hizo 3 mañas seguidas, amigo. Efectivamente, pero todo parte, Barreri, tú lo ves, desde esa posición, que cada movimiento es una ventaja para este hombre. Bien, pues se va a reanudar esta primera agarrada, donde pues vemos en el terreno con calzón blanco, camisa azul al luchador de la Unión Tetir, José Antonio Cabrera, y con calzón rojo, camisa blanca, con franja roja al puntal C, Agustín González, Pollo de la Candelaria, que ahora sí, con trinchada por la vía rápida, en tierra con José Antonio Cabrera. Un poderío considerable, y como digo siempre, repito, desde esa posición tan envidiable como es, baja y bien y buena colocación. Nos vamos al segundo enfrentamiento con la primera a favor, lo hace por el Cruz Unión Norte, destacado va Arasay Tejera para hacer el frente por el Cruz Unión Tetir, Guayadique Fernández, toque para atrás por la vía rápida, pues sin rival, como habíamos comentado, demostrando su categoría Arasay Tejera. Está en tierra con el juvenil, perdón, con el luchador senior Guayadique Fernández, y suma un punto más el norte, pues marcador 6 Tetir, Unión Norte 4, segundo enfrentamiento con la primera a favor, lo hace por el Crucha Unión Norte, destacado C, Ángel García, la hace frente por el Crucha Unión Tetir, el juvenil Yerobé García, cadera, atención, toque para atrás y a la arena, combina. Toque para atrás la cadera Ángel García y suma pues su segundo punto para su equipo y el segundo particular para él. Hemos visto que el norte ha puesto 3 hombres en silla prácticamente del mismo corte luchístico, gente que lucha por debajo, gente escondida, gente metida ahí, pero que por eso no dejan de luchar, por ser no de muy alta estatura, pero sí de espectáculo, porque hemos visto cómo atacan desde esa parte invidiable, esa parte baja, y los 3 prácticamente ejecutan las mismas mañas. Trincar la espalda, robar el hombro y desde ahí atacar. O un ganchillo, media cadera, cango, es un espectáculo. La verdad que nos están brindando una bonita lucha, ¿eh? Correcto, pues segundo enfrentamiento con la primera a favor, lo hace por el Cruz Unión Norte, del puntal C, Agustín González, Pollo de la Candelaria.
La hace frente por el Clucha Unión Tetire. José Antonio Cabrera que bueno, intentó sorprender con un toque por dentro. Pero contrea el Pollo Candelaria y consigue pues empatar el marcador. Unión Tetire 6, Unión Norte 6. Sí, llegaron a lo que se proponía el mandador de la Cruz, que era igualar la luchada, y a partir de ahora comienza otra luchada. Pues ya vemos el primer duelo de destacado. Continúa en brega por el Clutch Unión Norte. El destacado va a la Saiz Tejera para hacer frente por el Clutch Unión Tetire. Lo hace el veterano, el destacado B, Alberto Cabrera Tensi, el palmero que ficha en el Clutch Unión Tetire. Un hombre, amigo veterano, pero como se suele decir, se la sabe todo. Y puede ser una agarrada bastante disputada entre ambos destacados. Un luchador que hay que tener muy en cuenta, a pesar de la veteranía que tiene, es una ventaja también. Y es un hombre que también lo da todo, cuidado. Es un hombre que lo he visto luchar y un hombre que sale al terreno a luchar y es muy encontrado. Ya estamos viendo desde el primer momento que son dos hombres que se van a encontrar. El árbitro va a tener algo de dificultad para intentar que luchen, porque los dos quieren, nos damos cuenta, los dos quieren robar el hombro, es decir, los dos quieren no llegar a que sea manejado por el otro. Entonces nos damos cuenta que ninguno quiere pegar el hombro con el hombro, como es el reglamento, e intentan dejarlo fuera para que así, en cuanto toque el pito, bajarse. Ahí vemos, van a intentar. En este caso el del norte le tiene bastante cogido, robado el hombro ahora. Bueno, pues ahí está. Ahí está ya la primera carrera servida entre ambos destacados. Alberto Cabrera Tense, destacado B, Unión Tetire. A la C Tejera, destacado A, Clucha Unión Norte. Bien, pues nos informan, amigos, que la luchada en Lanzarote finalizaba en la primera jornada, en el segundo enfrentamiento. En este caso, San Bartolomé derrotaba al Clucha Tao 12 a 10. Bueno. Ya el San Bartolomé tiene un buen equipo. San Bartolomé tiene un muy buen equipo. Y es un resultado, no sé si predecible, pero creo que cabía dentro de lo que se esperaba en un principio. Está el árbitro intentando dialogar con ellos para que tomen la posición de brega. Y los va a amonestar a los dos. Bueno, pues les cae la primera amonestación por no estar en la posición de brega. Es lo que comentaba Juan Manuel, se quieren robar el hombro. Efectivamente. Intentan, son luchadores que son muy peligrosos. Intenta posicionarse, los hombros no los unen nunca. Mira, ahí tenemos los hombros muy separados, los dos. Segunda amonestación. Pues ahora ha amonestado el destacado B del Unión Tetire, Alberto Cabrera, por no estar en la posición de brega. Dos amonestaciones en la misma rada para el destacado B del Unión Tetire. Por lo tanto, pedir a... Se arriesgó. Si fuese amonestado en otra ocasión, pues quedaría eliminado. Se arriesgó a intentar siguiendo poniendo la misma posición de brega. Y ahora intenta con la mano por fuera arriesgar para igualar por lo menos amonestación o llevar en tierra con el luchador del norte. Bueno, pues ahí está intentando Alberto Cabrera. Llegan fuera de los límites del terreno y al centro del mismo restan 55 segundos y el destacado del Tetire tiene que seguir intentándolo porque son dos amonestaciones la misma rada. Efectivamente, ahora ya está obligado el luchador del Tetire a ir a por él porque está eliminado prácticamente. El del norte aprovechará esa amonestación y es lo que está haciendo. Bueno, pues de nuevo fuera de los límites del terreno. Ya hemos comentado que podía ser una agarrada bastante encontrada. Son dos destacados que, bueno, se conocen también. A pesar de que Aranzai, bueno, no, es más joven que Tensi, pero seguramente van a agarrado en otras ocasiones. Aranzai tiene que ir a moverse también un poco porque si no quiere que le igualen amonestaciones. Luchador Tetire va a intentar seguir en la misma dinámica, ir a por él porque está perdido. Y Aranzai también tiene que hacer algún movimiento porque si no va a obligar a que el árbitro le amoneste. Llevamos ya rato que es verdad que no se mueve. Intenta el luchador Tetire sacar la mano por fuera para vaciarlo. Bien, pues nuevamente llegan fuera de los límites del terreno. Restan 28 segundos.
donde evidentemente Alberto Cabrera pues tiene que seguir intentándolo. Son dos amonestaciones para Tensi y una para Aranzay. Efectivamente. Pero repito, Aranzay se tiene que mover un poco porque está en el filo de la amonestación. Aunque no haya ejecutado luchas al luchador norte, pero sí es verdad que por lo menos los amagos, a veces hay árbitros que lo consideran como ataque y otros no. Por eso que tienen que moverse para que no caiga en la tercera. Tiene la posición Aranzay espectacular otra vez cogida. Le ha robado mucho el hombro. Y desde debajo es difícil que lo saque el luchador Tetir. Bueno, pues ahí lo intenta nuevamente Tensi. Y bueno, tal vez delucida, ¿no? Esta primera agarrada entre ambos destacados, pero... Sí, ya son 14 segundos lo que queda. Y tiene que ir a por todas. Evidentemente Tensi tiene que intentarlo, tiene que seguir intentándolo porque con otra molestación iría a la calle. Ahí ahora lo intentó Aranzay. Pero no hay lucha, amigo. No, una lucha bastante encontrada, luchadores bastante encontrados y aquí la lucha brilla por su ausencia. Tiempo reglamentario, primera agarrada separada. Ambos destacados pues se verán en un segundo enfrentamiento. Cuando vamos a ver pues en el terreno a Alexander González, destacado 12 de León Tetir, el veterano Antonio Hernández, amigo, que aún está dando guerra en los terrenos. Sí, efectivamente, Antonio es un hombre que siempre ha estado en la lucha canaria y sigue siempre dándolo todo lo que tiene. Eso es digno de admirar de Antonio. Toque por dentro de Alexander González, que da tierra con el veterano Antonio Hernández y se adjudica la primera a su favor. Ya comentamos que Alexander es un chaval que va a luchar, va a dar espectáculo. Y atención, amigo Coronel, la grada que nos viene a continuación. Duelo de puntales, continúa brega por el Club Lucha Unión Norte, el puntal C, Agustín González, el pollo de la Candelaria. La hace frente por el Club Lucha Norte, el puntal C, May Espino. Una agarrada que promete estar interesante. Y bueno, te manda saludos a nuestra compañera Elena Ramón Chávez de Tenerife, coronel. Un abrazo para ella, un abrazo. Una gran aficionada, una mujer del pueblo de Antigua, vive en Tenerife, pero un abrazo. Te manda un abrazo, coronel Elena. Bueno, pues atención a este enfrentamiento. Crucemos los dedos para que puedan agarrar. Va a ser una agarrada explosiva, una agarrada de mucho espectáculo. Estoy convencido de ello. Duelo de puntales. May Espino, un hombre que intenta pasarse dos zurdos a toque de pito. Sabedor de ello, pues el pollo de Candelaria está bastante precavido. Y bueno, ahí se desarbolaban y quedaban separados. Se conocen. Y por supuesto que son dos puntos vitales para cada equipo. Son dos puntos que el que se lo lleve se encontrará, bueno, pues con una ventaja importantísima. Ahí está May intentándolo a los zurdos, amonestado por Ruiz Labrega, el pollo de Candelaria. ¿Cómo lo viste? Yo no vi rehuir Brega, intentaba defenderse, pero bueno, la decisión del árbitro ahí está. Es verdad que los que no luchamos a la izquierda, a los zurdos, intentamos de alguna forma defendernos de ese ataque de luchador zurdo. Como rehuir, lo vi bastante al límite. El árbitro tiene sus motivos para hacerlo, por supuesto que lo hizo, pero a mí lo que me alegra es que el público está disfrutando. Son dos hombres ahí, desde toque y pito van a luchar. Atención ahí, May Espino intentó llevar la arena. Espectacular. Agustín González. Espectacular. Aguantó la embestida, a punto estuvo May Espino a llevar la arena al pueblo de Candelaria. Espectacular. Ataques. Desde el primer toque pito. Y esto es lo que la afición de los dos bandos están agradeciendo y están disfrutando con ellos. El árbitro viene a la mesa porque el marcador sigue sin funcionar, el cronómetro del marcador. Efectivamente, el electrónico del terreno pues no funciona bien. Y el colegiado pues tiene que llevar el cronómetro que lleva en su mano. Hablamos de los árbitros, coronel. Bueno, en un terreno con bastante afición, está claro que también el colegiado pues sufre su presión, ¿no? Pero bueno, de momento creo que está llevando la lucha bien. Juan Carlos de momento no ha tenido problemas, ninguno de ningún tipo. Es un luchador, fue luchador. Es un árbitro que conoce bien la lucha, conoce bien los luchadores
y espero que no tenga problemas hasta el final, porque como decimos, los luchadores tenemos que poner de nuestra parte, o los luchadores tienen que poner de su parte para ayudar la labor arbitral. El diálogo, como está haciendo Piraña, Juan Carlos, va por encima de todo, y es importante dialogar, no entrar en una monotonía de hablar en estos momentos, sino escuchar a los luchadores, pero que los luchadores deben de escuchar también al árbitro y pedirle, que muchas veces me consta que les ruegan, por favor, no me obligan a que les amoneste. Y eso es muy importante, la labor arbitral, saber estar dentro del terreno con el pito es muy importante también. Bueno, pues se va a reanudar esta primera agarrada, aún pues un minuto 16 segundos por delante. Está claro que Mai es un hombre que quiere atacar a los zurdos, a la voz de ya. Y el Candelaria pues tiene unas caídas también espectaculares a toque de pito, amigo. Efectivamente, van a intentar cada uno hacer su lucha. Mai ya está con el brazo por fuera, pasará ya. Y ahora lo aprovecha Candelaria. Bueno, pues ahí atacó el Candelaria y sí, aguantó la embestida en esta ocasión Mai Espino. No me canso de repetir que esto es lo que quiere Lucha Canaria, que lo dan todo, saltan al terreno desde un principio a darlo todo, cada uno atacando, el otro defendiendo, o el otro contraatacando, como vimos ahora mismo Candelaria, intentar que en el momento de pasarse a la izquierda es cogerlo, intentar cogerle el toque para atrás, porque adelanta la pierna izquierda y el luchador solamente tiene que bajar la mano, pero claro, el otro se cruza muy bien. Ahí se ha pasado lo zurdo. Atención ahora, ahí el Candelaria, toque para atrás y aguantó nuevamente Mai Espino, el público que está disfrutando, amigos, con los ataques de ambos luchadores. Increíble, se están entregando al máximo. El Candelaria pues sabe que Mai se va a pasar a los zurdos y atacó con un potente toque para atrás y aguantó ahí. Una defensa, a punto de pasarse a los zurdos. Una defensa increíble de ese toque para atrás de Candelaria. Increíble por parte de Mai. Y es lo que le queda a Candelaria. Candelaria tiene que aprovechar el momento de pasarse a los zurdos, porque si lo deja pasarse a los zurdos, Mai está en su terreno. Mai está cómodo, Mai está en su forma de luchar y Candelaria tiene que defenderse a eso. Y como único puede cogerse a un luchador de que pasa a los zurdos es en el momento de soltarse los brazos. En el momento ese. Y no es fácil. No es fácil. No es fácil. Son dos puntales de mucho espectáculo. Aún pues un minuto por delante, la verdad es que lo están intentando. Sí. No se han derribado, pero lo están intentando, sí, que es importante de cara al aficionado que pobla las gradas del terreno de Tetir y a los que nos están viendo a través de la televisión y también a través de nuestro perfil de Facebook, Manos en la Arena, que lo están intentando llevarse la arena. Porque saben los dos de la importancia de este punto. Los dos saben que es un punto vital para el devenir de la luchada. Son gente que le tienen que hacer mucha falta a su equipo y el que quede en pie seguramente va a salir muy favorecido de la agarrada final. Bueno, pues ahí consigue Mai pasarse los zurdos, atención, que intenta tronchar a su rival. Lo intenta Mai Espino, se defiende el pollo de la Candelaria, insiste el puntal C del Tetir y es amonestado nuevamente el pollo de la Candelaria por mala posición de los brazos. Por lo tanto, acumula dos amonestaciones en la misma grada el pollo de la Candelaria. Mai ataca una vez que se pasa a la izquierda. Y Candelaria pues tiene que defenderse. El árbitro concedió unos segundos con esa defensa de brazos por fuera y optó por la amonestación una vez que creyó que era ya mucho tiempo con los brazos puestos incorrectamente. Candelaria está intentando explicarle al árbitro que él también podía hacer no un pase a la izquierda, pero sí una defensa de ese pase a la izquierda y no una posición para intentar que no luchase Mai Espino. Bueno, pues ahí está. En este caso hay que ver también eso. Cuando se hace una infracción, ¿cuál es la intención? Si dejar de luchar o no dejar luchar al contrario, o una defensa. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ahí está, ahora sí. Bueno, el torneado va a consultar. Creo que la cabeza del Candelaria fue ante la arena, es mi criterio, pero bueno, pues se aplica la agarrada al pueblo Candelaria. Increíble. 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 Se consultó la agarrada y bueno, se la adjudica al pueblo Candelaria. Nosotros parece que vimos un poquito que caía el Candelaria en la cabeza, pero bueno,
Los aficionados por la televisión lo verán mucho mejor que nosotros en directo, porque fue una grada explosiva y las dos cabezas bajaron casi igual. Podía ser, yo no me decanto ni por uno ni por otro, pero también vuelve el árbitro a pedir la opinión a su auxiliar y este le indica que ha caído antes el luchador Mai. Espectacular, simplemente espectacular. Bueno, pues segundo enfrentamiento con la primera separada, lo hace por Escrucho en un tetri, el destacado B, Alberto Cabrera Tensi, para hacer el frente por Escrucho en un norte, lo hace el destacado A, Arasai Tejera. Acumula dos amonestaciones el destacado B del Unión Tetir, una el destacado A del Unión Norte, la luchada que se está calentando, las aficiones evidentemente animando a su respectivo equipo. Y amigos, tensión. Sí, tensión, está subiendo el Sidelio por tensión y cada vez más, porque claro, cada vez va, de momento que estamos 6-6, pero ya tenemos casi la plana mayor en silla de ambos equipos. Y esto promete, el espectáculo sigue y esto promete porque estamos viendo que están dando todo el terreno y yo firmaría que lo que está pasando hoy en esta primera agarrada pase en todos los terreros de Fuerteventura y de Canarias, ¿por qué no? De Canarias porque es espectáculo y eso es lo que quiere la afición, es lo que queremos, que los campos se llenen. Bien, pues se reanuda este segundo enfrentamiento entre los dos destacados, el B del Tetir, Alberto Cabrera Tensi, el A del Unión Norte, Arasai Tejera, amonestados por pasividad. Tres amonestaciones para Tensi, dos para Arasai. Tercera para el Villadel, local, en diferentes agarradas. Segunda para el visitante. Se le recuerda al Villadel local que una amonestación más quedaría eliminado. Vuelve a estar el hándicap del luchador local con una amonestación más y ahora de nuevo tiene que arriesgar mucho más todavía porque ya se le acaba el tiempo y ya no hay reacción. Tiene que ir a por él porque ya son dos amonestaciones, tres amonestaciones en distintas agarradas y solo le queda una. Bueno, amigos, ha sido dos agarraditas no muy lucida, ¿no?, para el espectador, pero bueno. Hablamos lo mismo de las otras gradas de antes, que son dos luchadores encontrados, dos luchadores de peso, y la forma de luchar es prácticamente la misma. Y ahora sí, Arasai aprovechó el momento, Arasai, que sacaba la mano Alberto Cabrera con un toque para atrás, lo lleva a la arena, fuera de brega, pues uno de los destacados importantes del Tetir. Marcador, Unión Tetir 6, Unión Norte 7. Arriesgó, porque estaba obligado a arriesgar, arriesgó, sacó la mano y el luchador norte aprovechó esa entrada y dio en tierra con luchador Tetir. Ahí está ese segundo enfrentamiento, Garabato y Arena, pues por la vía rápida, en las dos agarradas. Alexander González impone al veterano luchador Antonio Hernández. Marcó en empate a 7 y la luchada bastante igualada. Bastante igualada y además con espectáculo. Y aquí tenemos, escuchen la gente cómo se anima y anima a sus luchadores, porque vuelvo a repetir, es un punto importantísimo para el casillero donde caiga esta agarrada. Pues veremos nuevamente tensión, amigo Juan Manuel. Efectivamente. Se juegan mucho, ¿eh? Y ellos lo saben, los clubes lo saben. Y efectivamente, pues segunda grada con la primera a favor. Mai va a tener que arriesgar, va a tener que darlo todo. Y vamos a ver. Unión Norte lo hace con la primera a favor. Agustín González, Pollo, la Candelaria, Puntal C, la hace frente por el club. Ya no es un tetí del Puntal C, Mai Espino. Ahí están desarbolados, Mai pues en su peculiar manera de luchar, intentando pasárselo zurdo para ejecutar sus mañas. Y bueno, la espada en todo lo alto, es un punto creo que muy importante para el desarrollo final de esta luchada. Efectivamente, Mai va ahora por él en todo momento, va a ir a insistir, y de eso también le da ventaja al luchador norte porque esas entradas locas a veces conlleva que el luchador que está enfrente pues se aproveche de esas entradas. Ahí está de nuevo, se va a reanudar esta segunda agarrada. Mai Espino intentando pasarse a los zurdos. Ahí está Garabato, ya la arena, espectacular, impresionante, fantástico, sensacional, el Pollo de la Candelaria, prácticamente solo, amigo.
suelto, pues entró con ese garabato y llevó la arena a Maya Espino. Punto importante para el Unión Norte. Muy importante para el Norte este punto, muy importante. Está intacta toda la plana mayor del Norte y el Tetir tiene que poner en silla su mayor exponente ya, porque en la luchada se le va y el Norte tiene toda su plana mayor. Bien, pues en el cerro vemos ya el máximo exponente de la Unión Tetir, el puntal B, Oliver Gil. Para hacer de frente para el Cruz del Norte lo hace el destacado B, José Antonio Santana. El Tetir que ya pone a su máximo puntal en break, amigo. Ya le han caído pues el puntal C, Maya Espino, y el destacado B, Alberto Cabrera. Como luchadores clasificados, pues el puntal B, Oliver Gil, el destacado A, Kilian Pérez, y el destacado C, Alexander González. Bueno, ahí ha tenido un encontronazo ahí. Sí. José Antonio con Oliver. Parece que ha sufrido un golpe en el rostro, en la cara. Esperamos que se pueda recuperar. Sí, esperemos que sí. Fue un golpe fortuito. Un luchador que se soltó, el otro que vino a atacarle y se encontraron de frente. Decíamos antes que la luchada iba a ser un punto importante para el equipo de que cayera, y en este caso fue para el Norte, porque, como digo, está intacta toda la cúpula de puntales de la Unión Norte, frente a que ya al Tetir se le ha ido dos hombres bastante importantes. Bueno, pues ahí se recupera Oliver Gil, que ha sufrido pues un golpe en su cara y ya está pues presto, dispuesto para... Sí, desgraciadamente fue un golpe fortuito. Esperemos que no vaya más, que se recupere Oliver y que sigamos viendo el espectáculo que hasta ahora nos han brindado estos dos grandes equipos. Bueno, pues 7 a 8 ganando el Unión Norte. Comenzó pues el Tetir dominando, el Norte pues recortaba distancia en el marcador, y bueno, hemos tenido ya pues, quiero recordar, empate a 5, a 6, a 7 y ahora pues 7 a 8. Creo que de momento bastante igualdad en estos dos equipos que han abierto la Liga Cabildo de Fuerteventura de primera categoría en su primera jornada. Se abre con este enfrentamiento y bueno, Biosfera Televisión ha querido estar aquí en Fuerteventura. Te agradezco que estés, para que todos los aficionados de Lanzarote vean el nivel que tiene esta categoría, y como digo, espero que pronto Lanzarote también se sume a esta categoría, primera categoría, pues tienen mimbres para eso, tienen equipo para hacerlo. Bien, pues nos centramos nuevamente en esta agarrada. Oliver Gil intenta tocar para atrás, se defiende José Antonio Santana y llega fuera de los límites del terreno. José Antonio Santana, un hombre veterano, pero que bueno, un hombre fuerte, un hombre que... José Antonio, bueno, un hombre que además le supera en cuerpo, en estatura, a Oliver, y vemos cómo le busca Oliver por debajo, en ese ganchillo por fuera, intentar, porque tiene que desestabilizarlo. Es un hombre que se defiende muy bien, es alto, más alto que Oliver, y entonces es la único que le queda a Giles, buscarlo por debajo, intentar desestabilizarlo. Efectivamente, es un hombre con una posición muy buena. Oliver Gil pues tendrá que desequilibrar, descontrolar y ejecutar sus mañas para poderlo llevar a la arena. Efectivamente, ahí va por media cadera. Garabato, toque para atrás y ha amonestado José Antonio Santana por mala posición de los brazos. Volvemos. No, aportación a la embarrada. Volvemos a lo mismo. Vamos a ver. Para mí está bien pitada porque sigue el criterio de la anterior agarrada. El Oliver ataca y él se defiende. Sacó los dos brazos por fuera, pues tiene que, si antes hizo una amonestación, ahora tiene que seguir en la misma línea. Para mí, de momento, el arbitraje perfecto. Creo que estoy de acuerdo contigo, amigo. Es evidente que el colegiado, pues bueno, puede tener alguna que otra cosita, pero creo que está llevando la lucha bastante bien. Ahí está José Antonio intentando sacón de camisa. Evidentemente tiene que intentar llevar la arena a Oliver Gil, ya que acumula dos amonestaciones en la misma barrada. Efectivamente, está obligado, quedan todavía 56 segundos y está obligado a ir a por él porque ya tiene acumula dos amonestaciones. Oliver se tiene que ahora aprovechar, o se va a aprovechar de esa situación, pero tampoco debe pecar
en pasividad, porque también le darán una amonestación. Y volvemos a lo mismo, el luchador que está obligado atacará, y la ventaja, por supuesto, para el que espera ese fallo o esa entrada alocada que puede llevarle a dar en tierra con él. Ahí está el hombre, efectivamente. Oliver Hill es un hombre que su maña más predilecta es el toque para atrás. Y está aguantando José Antonio Santana. La categoría de Oliver es superior, es un puntal B. La temporada pasada pues tenía la categoría de puntal A, ha sido bajado a puntal B. José Antonio pues es destacado B. Pero le está haciendo, como le está haciendo mucha frente, el arbolístico frente a efectivamente, a Oliver. Efectivamente, ahí está intentando, lo va por él, porque sabe que tiene que ir a por él. Y Oliver se está defendiendo, intentando dar la tercera luchada por pasividad. Pero tampoco se puede fiar, porque este es un hombre también. Antonio es un hombre y va a buscarlo por donde sea. Efectivamente, por el tiempo que se va, restan 20 segundos. Ahí intenta ahora si Oliver, cómo descontrola, vacía y lleva la arena a José Antonio Santana y se adjudica la primera a su favor. Efectivamente, lo que decíamos en un principio, la intención de Oliver era desestabilizarlo, un hombre más alto que él, y buscarlo por debajo. Y lo insistió, y ese ganchillo, ese traspiecillo rastrerito, pues, y luego la ayuda de los dos brazos en el pantalón, pues hizo que dieran tierra con José Antonio. Bueno, vemos a Oliver tendido en la arena. Esperemos. No sé si tendrá algún problema físico, algún mareo tras el golpe recibido. Esperemos que el golpe no vaya más y que sea simplemente un golpe. Y que no vaya, pero bueno, también es verdad que los ataques de José Antonio fueron muy fuertes y físicamente eso merma el fondo de Oliver. Y por supuesto, Oliver tiene que intentar gestionar bien su fondo físico, porque nada más y nada menos que le queda toda la plana mayor del norte enfrente. Pues atención a esta agarrada también, amigos. Vamos a ver el espectáculo sin dudas. Continúa América por Escrucha Unión Tetir, el destacado C. Alexander González reaparece por Escrucha Unión Norte, el destacado C. El conejero Ángel García. Veremos espectáculo, estoy convencidísimo de ello. Dos luchadores que van a atacar. Y veremos qué luchador queda en pie, qué luchador va a la arena. Duelo de destacados en esta ocasión, destacado C. Alexander González, que viste con calzón blanco, camisa azul, Unión Tetir. Ángel García, que viste con calzón rojo, camisa blanca, Unión Norte. Equipo del municipio de La Oliva, de Las Ares concretamente. El que se está frenando pues al equipo del municipio de Puerto Rosario, el Unión Tetir. Ahí está Ángel García con cadera, atención, no lo pega a la arena. Insiste el luchador del Unión que corría de muslo. Se defiende Alexander González, levantada, espectacular, impresionante, fantástico. Ángel García intenta llevar la arena, tacón de Alexander González. Se resiste a caer, pero lo tiene dominado Ángel García. Alexander González llega fuera de los límites, pero impresionante la ovación del público, amigo mío. Nos quitamos el sombrero, Juan Manuel. Espectacular. Esto es la lucha canaria, señores. Este es nuestro deporte. Esto es un deporte que anima. Ven ustedes las aficiones de ambos equipos cómo anima a sus luchadores, porque nos ha dado una lección de lo que es pundonor, de lo que es trabajar, de lo que es defenderse. Esto es lucha canaria. Y por eso digo que ojalá terminase la liga como ha empezado. Ya lo comentábamos, ya lo decía, que iba a haber espectáculo. Son dos luchadores jóvenes que van a luchar. Van a derribarse, el público pues les premia con esa gran ovación. De nuevo en brega, Alexander González, Ángel García. Son como podemos ver dos luchadores que tienen también aprovechar la posición. El del norte le tiene un poquito más baja el hombro y está intentando aprovechar el movimiento, el más mínimo movimiento del luchador Tetir para atacar. Ahora ataca nuevamente de cadera. Nuevamente cadera de Ángel. Se defiende Alexander González, que tal vez está rozando la pasividad, a nuestro punto de vista. Efectivamente, amonestación por pasividad. Destacado C del Unión Tetir, tiempo reglamentario. No se han derribado, pero han dado un gran espectáculo. Lo han intentado. Y me quedo con el gran ímpetu que han puesto ambos luchadores por derribarse. Sí. Es evidente que para el punto de vista, Ángel García intentó más llevar la arena. Simplemente punto honor.
pundonor y espectáculo que dan estos chicos. Bien, pues vemos el arquero ya, el máximo exponente de la Unión Norte, al puntal B, Cristo Hernández, callejón sexto, que será el rival del destacado C, Jonay Moreno, luchador del Club Lucha Unión Tetir. Cristo Hernández, saga de los callejones, amigo mío, un luchador con unas condiciones físicas espectaculares. Y bueno, ha molestado el callejón como la posición de la cabeza. Efectivamente, el callejón, no, yo creo que no tiene necesidad de incurrir en este tipo de amonestaciones. El poderío, el físico, él tiene para hacerle frente sin necesidad, pero es su forma de luchar. Y en cada agarrada comete esa amonestación. Ahí está el callejón llevando la arena, arrollando a Jonay Moreno y lo lleva a la arena, pues demostrando su categoría, evidentemente, un puntal B. Y unas condiciones impresionantes. Impresionante, el poderío es impresionante este hombre. Por eso digo que lo que pasa es que él comete esas infracciones, esas amonestaciones casi sin darse cuenta, porque es su forma natural de atacar. Desde la cabeza, mete la cabeza y ataca. Pero él no tiene, creo que no tiene necesidad. Pero bueno, es su forma de luchar y él es el mejor que sabe si tiene que arriesgar o no. Segunda agarrada con la primera a favor, lo hace por el Club Lucha Unión Tetir, el puntal B, Oliver Gil, le hace frente por el Club Lucha Unión Norte, el destacado B, José Antonio Santana, que acumula pues dos amonestaciones, una el puntal B del Unión Tetir, José Antonio que lo va a intentar, evidentemente no le queda otra para... intentar conseguir el empate a lucha, no será fácil, ya que Oliver es un puntal que, bueno, amarra ahora con las bocas del pantalón a su rival y a verlas venir. Efectivamente, lo que está haciendo ahora mismo, coge las dos bocas, manda el pantalón, esperarlo y está obligado a luchar, a atacar el luchador norte y Oliver a verlas venir, como tú dices, porque no tiene necesidad de arriesgar y simplemente todo lo que le venga le viene bien. Bien, pues llegan fuera de los límites del terrero y el colegiado les invita al centro el mismo. Nos pregunta Elena Ramón que si vamos a retransmitir también las dos luchas de Fuerteventura. Que va, Elena, ¿qué quiere? ¿Que mi mujer me cambie la puerta, la cerradura de mi casa? Con una tenemos, Elena. Habrán, algunas más vendrán, me imagino, pero no será fácil cubrir todas las luchas. Ah, imposible para nosotros, imposible, sí. Imposible. Bien, pues ahí está de nuevo la agarrada, lo debe intentar José Antonio Santana. José Antonio Santana también luchó en la isla Lanzarote, creo recordar, en el Crucha desaparecido para la Onda, en el Crucha Unión Sur Yaiza. Ha militado en equipos de La Palma, de Gran Canaria, de Tenerife, ahora en Fuerteventura creo que se ha recorrido. Ahí está, pues Blanquillo. Ganchillo sorprende José Antonio Santana a Oliver Gil, con un ganchillo lo lleva a la arena y consigue el empate a luchas. Lo veremos en la tercera y definitiva rueda. Muy bien el ganchillo. Muy bien ejecutado, además, como se suele decir, no hay cuña, la mejor cuña la del mismo palo. Ya le aplicó la lucha que Oliver buscó desde un principio, el ganchillo. Y Oliver pecó de pasividad, pecó de... simplemente quiso aprovecharse de que este hombre tenía que atacar y él intentar cogerlo en un fallo y se ha equivocado. La lucha canaria quiere luchar y vivir de la renta se puede, pero con un hombre como este de enfrente no puede arriesgarlo todo. Atención, atención, ahí el garabato de Alexander González, que viene de la arena Ángel García. Alexander González impone al Ángel García. Han dado un gran espectáculo y bueno, venció el luchador majorero al luchador conejero. Ovación del público para ambos luchadores. Evidentemente, la afición del Tetir pues aplaude a su luchador, al destacado sea Alexander González, que consigue el empate 8 en el marcador. Alexander espectacular, es un chico que lo da todo desde que sale y lo da con seguridad, con confianza, con ejecuta las mañas. Puede caer, por supuesto que puede caer, pero él lo hace con una convicción increíble desde que agarra la mano el pantalón. Vimos cómo esa burra la llevó, bien diseñada, bien ejecutada y llevada al suelo, porque el luchador conejero se dio vuelta y casi dio a llevarla a la revuelta, pero la mantuvo muy bien ejecutada y, como digo, un espectáculo de lucha el que estamos viviendo, ¿eh? Bien, pues vemos en su segundo, en el segundo enfrentamiento, en este caso, segunda agarrada con la primera a favor, lo hace por el Club Unión Norte, el puntal B, Cristo Hernández. Atención a Jonay, a punto tú, Jonay, de llevar la arena al callejón, que se aguantó con esa media cadera. Ahí intenta ahora arrollar nuevamente a su rival,
Para punto Yeray. Increíble, increíble la de Yeray. A punto, como dices tú, de vaciarlo. Y es una lucha que ya lo he visto yo caer el callejón, porque el callejón, al ser tan alto y alguien que le lucha por debajo le hace caminar a la izquierda, lo mete en problemas, porque él siempre le gusta luchar muy de frente. Y cuando te cambian esa posición y caminas a la izquierda, para el callejón es una dificultad. Y estuvo muy, muy a punto de dar en tierra con el callejón. Bien, pues emoción, emoción la que se vive aquí en el Terreno de la Vega de Tetir, en la isla hermana de Fuerteventura. Y emoción, emoción, amigo Juan Manuel, que se vive en Biosfera Televisión. La verdad que es un lujazo tenerte como comentarista, un hombre conocedor de las mañas, un hombre con un diálogo espectacular, y para nosotros nos da nivel a mano de arena, sinceramente. Te lo agradezco mucho, y además yo encantado, tú lo sabes, hablar de lucha y participar y hacer que la lucha esta a través de tu televisión llegue a todos los conejeros y a toda la gente posible. Para mí es un orgullo estar contigo aquí a tu lado. Bien, pues el callejón con tronchada daba la segunda a Yonay Moreno, y nuevamente se pone por delante el Unión Norte. Marcador, Unión Tetir 8, Unión Norte 9. Y atención, amigo Juan Manuel, porque esta puede ser una agarrada clave, muy clave. Si no pasa José Antonio, perdón, Oliver de José Antonio Santana, la lucha se puede decantar para el equipo del norte de la isla de la Lanzarote. La situación es la misma. Ahora sigue estando obligado el luchador norte a luchar porque tiene dos amonestaciones. Oliver tampoco puede volver a hacer lo mismo, si quiere, porque ya es el hombre a batir. Pero José Antonio está obligado, y antes lo hizo, la ejecutó la maña bien, y ahora está, va a hacer lo mismo. Oliver sigue teniendo la ventaja. Ay, Oliver ahora sí con un certero banquillo, pues lleva la arena a José Antonio Santana, que lo intentó también. Bueno, pues aplaudido a José Antonio, tras las amonestaciones consiguió el empate a luchas, y en esta ocasión lo volvió a insistir, pero contrajo con un bonito banquillo. Oliver Gil lo llevó a la arena. Y otro empate, amigo. Otro empate, Coronel, espectacular. 9-9. Espectacular. Oliver ejecutó la maña que hizo, intentó en la primera agarrada de buscarlo por los ganchillos por debajo. Y ahora Antonio se vio un poco más obligado y ya lo vació perfectamente. Bien, pues vemos en el terreno a dos destacados. Kilian Pérez, el palmero que ficha en el Unión Tetir, reaparece por el Unión Norte. El destacado va a Arasay Tejera, por lo tanto, dos los destacados. Aquí pues pienso que estos puntos son muy claves, tal vez estrategia de ambos mandadores, por lo que estamos presenciando. Me atreveré a decir que puede haber eliminación, y un punto para cada equipo, es mi teoría, espero equivocarme, amigo Coronel. Volvemos a lo mismo, volvemos a ser dos luchadores de la misma, prácticamente a la misma talla, dos luchadores encontrados uno para el otro y que no van a arriesgar. Tú tienes razón, Barrio, en que ellos van a intentar sumar un punto para cada lado y que al final los puntales sean los que se vayan a enfrentar. No van a arriesgar, yo estoy seguro que no van a arriesgar, a no ser de que lo vean muy claro uno del otro. Podemos ver la posición de ambos ahí enfrentados, bien colocados, y bueno, todo se puede dar, pero todo indica también a que eso, que van a buscar amonestaciones, van a buscar la eliminación. Bien, pues nuevamente amonestado. Más o menos conocemos un poquito de este mundo de la lucha canaria y creo que se van a conformar con la multa de eliminación. Y del empate 9 nos podemos ir al empate 10. Efectivamente, ellos van a amarrar este punto, van a intentar sumar cada uno un punto, que no está mal, porque claro, de arriesgar puede que se vaya en contra el punto y perjudica el partido, al equipo, a su equipo, porque luego juegan con la silla, tienen que jugar los mandadores con la silla. Bien, pues de momento la lucha pues está paralizada, ya que Kilian pues fue a tomar un poquito de agua, tal vez algún problemita. Ahí lo vemos ya de nuevo al centro del terreno, un chaval joven, no de mucha altura, pero en una posición bastante bajita y incomoda muchísimo a sus rivales. Kilian Pérez, que su isla natal, la isla de La Palma, y ficha. Es un hombre muy bueno. Yo creo que este hombre va a ser una buena temporada, un hombre que tiene condiciones y es un hombre bastante, aunque no es muy alto, pero es muy ágil.
tiene muchas técnicas a la vez, ataca a la vez por varias gradas y... Y es lo que decíamos. Pues el colegiado perdonó la tercera amonestación, primera garra separada y los veremos en la segunda y definitiva. Pues a continuación nos viene el enfrentamiento de Cristo Hernández frente a Alexander González. Cristo pues puntal B, Alexander destacado C. Un chaval que no se va a llegar. No se va a llegar. Cristo en absoluto. Es evidente que es superior, pero hay que tener cuidado porque Alexander González es un luchador que lo va a dar todo. Y veremos el resultado final de esta primera carrera. Hombre, la diferencia es abismal, por supuesto, la diferencia es muy abismal y lo maneja muy bien con los brazos, con ese porte que tiene el callejón, pues lógico. No la va a regalar, la luchada no la va a regalar, pero cuidado, ¿eh? Yo siempre recuerdo un campeonato, final de campeonato por pesos en Fuerteventura, donde Josito, que tenía incluso menos cuerpo que Cristian, dio en tierra felicísimamente con Julio Hernández, el Pollo el Callejón, le ganó el campeonato, campeón de campeones se lo ganó. Con su tío Julio. Con su tío Julio. Y por eso digo, y aquí es lo que vuelvo a repetir. En aquella ocasión el chico ganó y el grande perdió. Efectivamente. Como ninguno está plantado ahí, se mueven y oye, hay que dar en tierra con el contrario, pero en este caso el chico no tiene nada que perder y el grande está obligado a tirar. Y entonces ahí es donde juega la voluntad, el tesón, las ganas y puede darse la sorpresa. Bien, pues veremos, amigo, lo que sucede en esta primera carrera. Se reanuda nuevamente. ¡A matar, hombre! Alexander González, cadera de Cristo y arena. Cadera reboleada de Cristo Hernández, quien lleva la arena. A Alexander González se ubica la primera a su favor. Efectivamente, la diferencia de brazos y de cuerpo pues hace que le vaciara perfectamente de cadera, esa media cadera reboleada, y no podía defenderse. Además, que el luchador Tetir estaba con las manos sueltas y las dos manos sueltas del pantalón y le llevó. Bueno, aquí tenemos otro. Bien, pues continúa Brega por parte del Club Unión Tetir, el puntal B, Oliver Gil, reaparece por el Club Unión Norte, el puntal C, Agustín González, Pollo de la Candelaria. Marcador empate a 9. Las espadas aún en todo lo alto. Es evidente que, bueno, dos puntales por parte del Unión Norte, más destacado va a Aracel Tejera. Un puntal por parte del Unión Tetir, más los dos destacados, en este caso el A, Kirian Pérez, y el C, Alexander González. Efectivamente, Oliver tiene que, como dije antes, ir controlando ese fondo físico que tiene, porque le queda todavía enfrente gente importante. Bien, pues ahí están fuera de los límites del terreno el colegiado Juan Carlos Matoso. Lo hemos comentado en un par de ocasiones en esta retransmisión. Creo que de momento una actuación aceptable, bajo mi punto de vista. Yo, para mí, una muy buena actuación. Porque, y vuelvo a repetir, ha seguido el criterio para los dos equipos. Ha seguido el criterio desde un principio. Si amonesto las dos manos por fuera o la posición de las manos desde después de un tiempo considerable, pues tengo al siguiente que... Y es lo que hizo. Yo no ha tenido tampoco tanta complicación. En este caso, los luchadores han ayudado, han colaborado. Siempre el diálogo. Ahí estamos viéndolo, dialogándolo, invitando a que tomen la posición de brega lo mejor posible. Y eso es facilitarle el trabajo al árbitro. Porque muchas veces queremos decir, no, el árbitro. No, el árbitro tiene que también tener la colaboración de los luchadores. Bien, pues ahí está intentándolo Oliver Gil, el puntal B del Unión Tetir. Y se defendió en este caso el puntal C del Unión Norte, Agustín González, que ahora pues contrea una, yo me atrevo a decir, una tímida pardelera de Oliver Gil, contrea el Pollo de Candelaria y lo lleva a la arena. Efectivamente, yo creo que ahí Oliver se equivocó de todas, una pardelera sin convicción, una pardelera, un amago más que una pardelera, y lo aprovechó perfectamente el luchador del norte para dar en tierra con él. Perfecta la ejecución y error grave el de Oliver, el que acaba de cometer.
Bueno, pues segunda agarrada con la primera separada para ambos luchadores. Lo hace por el Cruz Unión Tetí, el destacado A, Kilian Pérez. Le hace frente por el Cruz Unión Norte, el destacado A, Arasay Tejera. Ambos luchadores acumulan dos amonestaciones. Aquí sí que ahora perdería más el Unión Tetí, pensamos nosotros, amigos. Porque en teoría el Callejón es superior a Alexander González y el Pollo de la Candelaria pues ya tiene una lucha a favor frente a Oliver Gil. Efectivamente, ahora el Tetí tiene que arriesgar y ir a por él. Acometen la tercera amonestación. Y aquí yo creo que el del Tetir, si se mueve un poquito, intentará que el otro peque de pasividad. Pero tampoco va a ser el norte, no va a facilitarle eso, creo que no. Pero sí es verdad que el del Tetir tiene que arriesgar ahora. Bien, pues tres amonestaciones para ambos destacados. El tiempo que transcurre, Arasay vemos cómo amarra a su rival, afeitado ahí abajo, amigo. Arasay, un hombre muy fuerte de brazos, y Kilian Pérez pues se le complica, ahí está intentando cadera, pero una posición muy incómoda la de Arasay Tejera. Efectivamente, una posición bien cruzado, las dos manos boca manga del pantalón, y es tan difícil de entrarse el uno al otro, tan muy difícil. Amonestación y se acabó. Cuarta amonestación, ambos luchadores eliminados, punto para ambos equipos. Del empate a 9, pues lo vamos al empate a 10. Y bueno, de momento, pues la luchada. Ahí está, no la lucha, podemos la decir lucha, que está decantada por un equipo u otro, pero sí, de momento, pues tiene cierta ventaja el equipo el norte, de Francisco La Cruz, del mismo norte. Efectivamente, tiene cierta ventaja porque Gil tiene una en contra y ahora tiene que ir a arriesgar, tiene que ir a nivelar esa luchada. Y luego le queda la tercera agarrada. El norte pues tiene su puntal mayor exponente, lo tenemos ahora en el centro del terrero. Y luchan con ventaja de momento, pero bueno, yo creo que la lucha está llegando y dándonos la expectativa que pensábamos. Una lucha nivelada en todo momento. Después del 5-1 que se fue el Tetir, pero a partir de ahí hemos visto un gran espectáculo y un nivel prácticamente igual de los dos equipos. Bien, pues ahí está la segunda rueda con la primera a favor, lo hace por el Club Tierno Norte, punta al B, Cristo Hernández, para hacer frente por el Luino Tetir, lo hace el destacado sea el Alexander González, y Cristo Hernández ahí con un vacío de vacío, en un vacío desvío de tierra con Alexander González, marcador. Unión Tetí 10, Unión Norte 11. Y aquí está claro que Oliver tiene que ir a tirar al Candelaria. De lo contrario, pues Oliver, la lucha sería para el equipo del norte. Efectivamente. Oliver tiene talla, tiene mañas, tiene técnicas, tiene poderío, pero de enfrente también tiene un gran hombre, un gran luchador y además con la ventaja a su favor. Ahí está, intentando caer a Oliver Gil, se defendió el Pollo de la Candelaria. Insiste Oliver Gil y se resiste pues el puntaje del Unión Norte. Ahí pues lo intenta nuevamente Oliver Gil y el Pollo de la Candelaria, pues bueno. Pollo de la Candelaria está pecando un poquito de pasividad. Pero Oliver está obligado, pero veo que está echando mañas sin convicción. Volvemos otra vez. Está amagando, está intentando, sacando la mano. Ha amonestado el Pollo de Candelaria. No entiendo ahora la amonestación de Oliver, no la entiendo. Pues bloquea los brazos de su rival, tal vez para intentar sorprender a todos los mitos, pensamos nosotros. No entendí esta amonestación, no la entendí. Bloqueó los brazos de su rival y bueno, tal vez para intentarlo a toque de pito. Sí, no entiendo. Yo veo a Oliver lo veo afectado. Pienso que le afectó el golpe que sufrió con José Antonio Santana. Sí, Oliver lo veo afectado. Y mareado. Qué pena este final. Tal vez esté mareado del golpe, pensamos, porque bueno, problema físico no puede haber, porque bueno. No, ha sido un hombre que entrena. Esto todo ha sido a raíz del golpe y el esfuerzo
después de un golpe, el esfuerzo que está haciendo Oliver es considerable y... es una pena que un golpe fortuito lleve a que mermen las posibilidades de cualquier luchador, de cualquier contrincante a que esté pasando por ese momento. Bueno, pues ahí lo vemos a compañeros ahí, pues dándole un poquito de aire, a ver si se puede recuperar para que pueda seguir compitiendo esta agarrada con el Candelaria, y si no, pues amigo, tendrá que levantarle la mano porque... Esperemos que se recupere, que el golpe ese no vaya más, que haya sido simplemente un golpe, pero el golpe añadido, el esfuerzo que está haciendo con la gente que se ha enfrentado, pues conlleva que no es fácil. Bien, pues ahí se restablece Oliver Hill, no sabemos si va a seguir compitiendo. Le levantó la mano. Pues le levanta la mano al Candelaria y terminó la luchada con el resultado final. Fue lucha Unión Tetil 10, Unión Norte 12. Creo que hemos visto una lucha entretenida, una luchada que ha estado bonita para el espectador. Al final, pues bueno, ese mal trago, ¿no?, de Oliver Hill, que no ha podido continuar este bregando, final, tal vez debido al golpe que ha sufrido. Efectivamente, este final no lo pensábamos ni lo deseamos nadie, pero ni pensarlo que fuese así. Qué pena con el espectáculo que habíamos tenido hasta aquí. Pero bueno, desgraciadamente alcanzó este golpe Oliver, que le mermó las condiciones físicas y le mermó el poder continuar hasta el final. Bien, pues nosotros intentamos buscar protagonistas y despediremos esta retransmisión con el compañero y amigo Juan Manuel Brito, el coronel. Bien, pues acaba de finalizar esta luchada donde ha vencido el Clucha Norte 10-12 al Clucha Unión Tetir. Estamos con un protagonista, un hombre que siempre da espectáculo en los terreros y esta noche lo ha dado en este programa de Manos Arena. Hablamos de Agustín González, Pollo de la Candelaria. ¿Qué tal, Punta? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, antes que nada, felicitarte por tu actuación. Tres puntitos en esta primera luchada que supongo que supone un hándicap de ánimo para tu equipo y para que el aficionado pues siga a la Unión Norte. Sí, es muy importante. Primero, muchas gracias por felicitarme. Es muy importante ganar una de las primeras luchas, sobre todo por la afición, para que es un equipo que viene de segunda categoría, se incorpora en la primera, tienen como, es un poquito especial porque van con un poco de miedo, pero bueno, la presidenta de la directiva nos dijo a luchar y salir al campo a luchar y es lo que hacemos. La verdad que un poquito de magua por lo de Oliver, que el pobre está fatigado y la verdad que lo vi pegar y no lo vi al 100%, pero bueno, que se recupere lo antes posible y hasta el viernes que viene. Correcto, tal vez será o sería, mejor dicho, Candelaria, por el contornazo que tuvo con Antonio Santana, que se dio un golpe ahí, el hombre puede estar arrastrando algún mareíto. Bueno, yo lo vi quejarse un poco de la nariz, como que está fañoso, me da que tiene sinusitis o algo, porque no se encuentra bien, y como estaba agarrando, se le iba a los brazos, y Oliver, yo estoy acostumbrado a pegar con él en Tenerife, y sé que aprieta más, y la verdad que no estaba apretando bien del todo, yo lo encontraba que no estaba muy bien. No sé si era porque agarró con José Antonio, creo que ya venía así, ya estaba medio malo, y no pudo más, y le dio fatiga, y antes de caer, yo que le pase alma de gracia, pues más vale que tirar todavía. Correcto, Agustín González, un hombre que, bueno, ya está curtido en una batalla en primera categoría, ha luchado en Tenerife, en Gran Canaria. ¿Te ilusiona esta temporada en Fuerteventura, donde va a haber una liga tremenda, Agustín? ¿Te ilusiona el competir aquí en la isla de Fuerteventura? Sí, la verdad es que sí, porque da igual los años que lleve, porque uno siempre, aunque tenga 40, 50 años, siempre tiene ilusión de niño, ¿no?, de luchar, pero la verdad que sí, porque yo cuando vine de Jandía, no es que me metieron, no, yo estuve un año en Fuerteventura ya, no es que tuviera un año malo, pero tampoco lo tuve muy, muy bueno, y la verdad que me gustaría volver a los terreros y sobre todo a Fuerteventura e intentar dar lo mejor de mí. Hoy, mira, yo y Mai creo que dimos un poco de espectáculo ahí, al principio un poquito más incómodo a la hora de agarrar y tal, pero eso es lo que se trata, intentar luchar y si caigo, otra vez se me ha tirado él y hoy me tocó a mí dar espectáculo. Un gustazo verte los terreros, amigo. Sí. Candelaria, no sé si querrás dedicarle este triunfo. Sí. A alguien especial para ti. Sí. Muchas gracias, mira, pues sí, yo quiero dedicarme a mi familia que se me está apoyando, mis primos, mi padre, mi madre, especialmente a mi novia también y a mi municipio, Unigenio, toda la gente que entrena conmigo y mis amigos, quisiera dedicarse. Muchas gracias. Gracias a ti, Pollo, hasta otra ocasión. Gracias, Puntal. Por las impresiones de Agustín González, Pollo Candelaria, intentamos buscar protagonistas del Unión Tetir.
Bien, pues también contamos con protagonistas del Unión Tetir, en este caso con el destacado B, Alberto Cabrera Tensi. ¿Qué tal, Puntada? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Alberto, que creo que no está conforme, ya que en la retransmisión vimos que, bueno, que tal vez las amonestaciones frente a Arasai no fueron justas para tu punto de vista, Tensi. Yo no sé si fueron justas o no fueron justas. Para mí no son justas, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Es la decisión del árbitro, hay que acatarla y es así. Pero lo que está claro es que cuando tienes una falta a favor y tienes que ir por un luchador, pues cuando son más o menos igualados, pues cuesta un montón. Pues me toca a mí y mañana me tocará a él. Correcto. ¿Cómo está tu compañero Oliver Tensi? ¿Qué ha pasado? ¿Algún mareo? ¿Algún bajón de azúcar? ¿Qué le ha pasado a Oliver? Parece que medio mareado por un golpe que recibió en la cabeza a principio de la guerra con José Antonio, pero más o menos yo creo que bien, que se recuperará bien. Bueno, Tensi, se pierde esta primera luchada, la competición acaba de empezar. Supongo que a seguir entrenando para intentar ganar pues luchas para que la afición acuda al terreno. Hoy se ha visto una gran entrada aquí en Tetir. Sí, la verdad que sí, que hace tiempo que no luchaba con tanto público y nada, se pierde la primera, se sigue entrenando y lo importante es que siga viniendo la gente y que se lleguen las luchas arriba, que más que sea, que cuando se venga la lucha no se sepa que vamos a perder, sino que más o menos. Correcto, y Tensi le ilusiona este proyecto de fichar en Fuerteventura y competir en esta liga tan fenomenal y una liga tan igualada y tan potente que se va a ver aquí en la isla. Pues la verdad que al principio no quedó otra, sino no tenía salida en La Palma porque desapareció un equipo y el cupo estaba lleno y lo primero que salió fue. Y la verdad que sí, que por qué no, hay un montón de gente, yo pienso que hay sitio para todo. Te pueden votar, puedes votar y eso es lo importante. Bueno, Alberto, gracias por atendernos hasta esta ocasión y nada, amigo, a seguir en la brega, a apuntar. Muchas gracias. Gracias, amigo. Bien, por las impresiones de Alberto Cabrera Tensi, nosotros ya pues vamos a intentar despedirnos. Ha sido una retransmisión muy larga, ya que la lucha pues se atrasó bastante. Lo hacemos con nuestro invitado comentarista, Juan Manuel Brito, el coronel. Bueno, Juan Manuel, creo que hemos visto una buena lucha. Al final, como has comentado en la parte final de la retransmisión, la mala fortuna de Oliver, nos comentaba Alberto Tensi que tal vez debido al golpe que sufrió con José Antonio Santana, creo que hemos visto una buena lucha. El aficionado, pues bueno, puede salir contento o no, pero en definitiva, el terreno de tiro hoy se voló de aficionados y esperamos de que continúe así esta temporada aquí en Fuerteventura. Yo creo que el espectáculo lo tenemos garantizado, porque el nivel de equipos que tenemos en Fuerteventura va a ser esta tónica de espectáculo, porque hay equipos, todos los equipos están preparados, tiene gente buena desde abajo arriba, y vamos a ver este espectáculo en toda la competición. Fuerteventura, como digo, tiene un nivel bastante bueno de equipo, nivel bastante bueno de luchadores, y lo que hace falta es esto, que cuando salten al terrero, salten con esta convicción de salir, alegrar a este público que esta noche salió satisfecho. Desgraciado el final, la verdad que espero que Oliver no tenga nada, me comunican que lo van a llevar al hospital. Un golpe fue un golpe fuerte, luego el esfuerzo, pero no queríamos nadie en este final, pero hasta ahí la lucha fue un espectáculo. Juan Manuel Brito, coronel, ha sido un placer tenerte en las labores de los comentarios, has estado fenomenal. Mucha suerte para esa candidatura a la Federación Insular de Fuerteventura. Te seguiremos viendo por los terreros y otra ocasión que quieras y puedas acompañarme en otra retransmisión, pues espero contar contigo, apuntar. Mario, tú sabes que me tienes a disposición, cuando quieras y lo desees no tienes sino que llamarme, estoy dispuesto. Mandar un saludo a todos los aficionados a Lanzarote, que me encantaba ir a luchar a Lanzarote, para mí es una isla, sigue siendo una isla espectacular, la gente maravillosa, y ya te digo, a disposición y todo lo que sea por trabajar por Lucha Canaria. Ahora si los luchadores, los directivos, la gente de la lucha de Fuerteventura nos quiere apoyar en esta candidatura, encantados, que no pasa nada, pero si entramos, estoy seguro que vamos a trabajar por el bien de la lucha canaria. Un abrazo y muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Juan Manuel, hasta la ocasión puntal. Bien, por las impresiones finales de Juan Manuel Brito, el coronel, nuestro invitado y comentarista en esta luchada. Nosotros que ya nos vamos despidiendo, recordamos el resultado final en la primera jornada que abrió la Liga Cabildo Insular de Fuerteventura de primera categoría. Cuy Lucha Unión Tetir 10, Cuy Lucha Unión Norte 12. Tres puntos que se van para el equipo de Las Ares del municipio de La Oliva. La próxima cita confirmamos que vamos a estar en el terrero Puerto Cabras de la capital majorera. Les vamos a llevar la luchada que va a enfrentar al Rosario Cuy Lucha. Será frente al Cuy Lucha Unión Agüimes de la isla de Gran Canaria, liderado por el puntal B, Ricardo Rodríguez, Merito Cuarto, además del puntal C, Jonay Alemán. Será una luchada que verán aquí en Biosfera Televisión, una televisión pequeñita con un equipo
pequeñito, pero con un gran corazón. Leo García Corujo, José Barrio, el equipo de Manos en la Arena, que intentamos seguir llevando lucha canaria a la isla de Lanzarote, para que todas las personas incapacitadas, personas de los hospitales, puedan ver nuestro trabajo reflejado en la televisión. En Biofera Televisión, la televisión que desde el año 2013 ha apostado por este deporte de la lucha canaria. Sin más, nos vamos despidiendo, agradeciéndoles pues a nuestro cámara, en esta ocasión Álvaro García. Leo García Corujo va a ser el editor de esta luchada, el que le va a llevar las agarradas más espectaculares. Un servidor, José Barrio, se despide hasta la próxima semana. Desde el terreno de la Vega de Tetir, isla de Fuerteventura, nos vamos felices, contentos, satisfechos. Y siempre lo hacemos recordándoles a todas y a todos que nos vemos en los terreros. Muy buenas noches.